El reconocido economista Martín Tetaz presentó su libro Lo que el dinero no puede pagar en el marco de charlas abiertas a la comunidad que ofrece el Consejo Deliberante. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad, vengo a cumplir con una deuda que tenía con Florencia hace tiempo y que, bueno, me han pedido hace mucho que venga y ahora aprovecho la oportunidad presentar el libro y, bueno, y por supuesto estar a disposición de las preguntas que tenga la gente, que siempre terminan yéndose un poco más, ¿no?, a lo que pasa todos los días también. ¿Qué pasa todos los días? Bueno, nada, obviamente estamos en una situación compleja donde la economía está empezando a recuperarse de lo difícil que fue el primer semestre, pero ahora llegó el efecto Trump, ¿no? Esta bomba que no se esperaba a nadie, así que está todo el mundo recalculando, todo el mundo viendo finalmente qué va a pasar, qué es lo que va a hacer finalmente, a ver si es el loco que parecía en la campaña o si el tipo se muestra un poco más racional ahora que le toca ser presidente. Y bueno, entonces eso puede modificar un poco el esquema, ¿no? La verdad que hasta ahora el gobierno venía pensando hacer un ajuste más moderado y más bien lo que había dicho el presidente es que el ajuste lo haga el crecimiento. O sea, en vez de achicar los gastos como sugerían antes por ahí los más neoliberales o tipos como Experto, como Melconian, dijo no, vamos a que el crecimiento vaya achicando el déficit fiscal. Pero claro, para eso número uno tiene que crecer la economía. Y número dos, en el medio te tiene que financiar alguien, entonces tiene que haber disponibilidad para colocar esa deuda. Y si ahora Trump se pone Maduro, qué sé yo. Entonces hay un poco más de incertidumbre y todo el mundo está abriendo un poco el paraguas, más preocupado a ver qué pasa finalmente en la realidad, ¿no? Por ahí también trasladarlo a la gente que nos está escuchando del otro lado, el día a día, ¿no? La economía del día a día también, que es importantísimo. Sí, lo que pasa es que justamente trasladarlo a la gente tiene dos variables acá. La primera es la que estamos viendo, es decir, bueno, efectivamente un primer semestre malo, los precios una locura, la gente no le alcanzaba para nada. Después en el segundo semestre, bueno, entraron las paritarias, se frena la inflación, el panorama si venía así, digamos, si seguía así, uno decía, íbamos para un año que el 2017 iba a haber recuperación de los salarios porque las paritarias iban a estar en torno de 22, 23% y la inflación abajo de 20%. Es decir, que los salarios le iban a ganar por 3, 4 puntos a la inflación. Ese panorama venía bien, digamos, ¿no? El que recibe la gente. El problema era si esto era sostenible. Entonces, esto es sostenible si el gobierno puede colocar los niveles de deuda que está colocando. Si no lo puede colocar, hay que hacer un ajuste fiscal clásico, de eso que no quiere hacer nadie, y entonces es el peor de los mundos. Esperemos que lo de Trump sea, ¿se acuerdan ustedes aquel senador radical que se llamaba Baglini, que tenía un teorema de Baglini, que él decía que los candidatos se ponen más locos cuanto más lejos están del poder y que cuando finalmente llegan no les queda otra que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces eso te restringe el margen de maniobra. Todo el mundo está esperando que con Trump pase una cosa parecida. Fíjense qué paradójico que es la primera vez que la gente está esperando que el candidato no cumpla las promesas de campaña, ¿no? Porque acá si cumple estamos en la lona. Entonces todo el mundo está esperando que no cumpla las promesas de campaña, que sea más moderado y que eso implique que no se encarezca mucho el costo de financiamiento argentino, que eso es lo que podría llegar a preocupar a la gente. Esperemos que eso no suceda y que entonces tengamos un 2017 con fuerte recuperación, con recuperación de la mano de consumo, con salarios que se están recuperando. Ese es el panorama que todos esperamos. Con respecto al aumento de tarifas que hubo en los servicios, ¿cómo lo ves? No, bueno, eso era algo ineluctable. Mira, había algunas cosas que iban a pasar que son inevitables, digamos, y que iban a pasar sí o sí con cualquier candidato. Es decir, la reducción de, por ejemplo, la reducción de impuestos al campo, los tres candidatos lo iban a hacer, finalmente le hizo Macri, pero lo hubieran hecho los otros candidatos. Lo mismo con las tarifas, ¿no? La discusión era a qué paso, todo junto, en cuotas, finalmente se hizo en cuotas, entonces todavía recién el año que viene, por ejemplo, en gas va a pagar el famoso 50 y 50, el 50 la pone el Estado, el 50 restante la gente, recién hacia el 2019 la vamos a poner toda nosotros, supuestamente, ¿no? Pero la verdad que mucho margen de maniobra no había porque era una locura que aumentara todo y las tarifas seguían muy atrasadas. Yo sé que esa no es la realidad en muchos lugares de interior, que tienen cooperativas, que vienen con otro ritmo y que sí, venían pagando unas tarifas bastante saladas, ¿no? Pero todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires no podía ser, digamos, mi caso particular, yo pagaba 36 pesos de gas, digamos, una cosa que no tenía. Una realidad absolutamente diferente ustedes a nosotros. No tengan la menor duda, porque mira qué paradoja, que el modelo venía favoreciendo y subsidiando
a sectores de clase media urbana, de todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que podíamos pagar la factura, ¿no? Entonces, se había desvirtuado completamente el esquema. Cuando vos veías lo que era la inflación el año pasado, era una inflación de 2% por mes. Este año se aceleró mucho porque, bueno, hubo que salir del cepo, la quita de retenciones, el tarifazo que mencionabas vos recién. Esas medidas obviamente aceleraron la inflación, pero pasó eso y la inflación se desacelera y ya estamos en 1,5 mensual. Entonces, 1,5 mensual, ese es un nivel todavía escandalosamente alto, pero mucho más bajo del que veníamos teniendo el año pasado, inclusive, y ni hablar de lo que fue el primer semestre. Se habla de un rebrote de un 3% del último mes. No, está bien, pero ese el 3% del último mes es porque lo que mencionaba él, hay un punto y medio ahí que son las tarifas del gas. Si vos mirás el mes pasado, en el mes de agosto, ese mismo indicador que ahora dio 3%, en agosto dio menos 0,2, digamos. Inflación no fue negativa tampoco en agosto, todo el mundo sabía, los economistas lo dijimos, no se confíen que esto no es que la inflación es cero, no estamos en un país de inflación cero, lo que pasa es que había habido el descuento que había hecho la justicia y entonces las tarifas habían ido para atrás. Ahora en octubre van para adelante y tenés el punto y medio ese de tarifas, pero cuando vos corres ese fenómeno de la tarifa que es de una sola vez, tenés una inflación de 1,5%, ese es el ritmo de inflacionario que hay. Y va a seguir bajando sin duda el año que viene, paulatinamente. Tampoco vamos a pasar a tener inflación 2% en un año. Entonces eso va a llevar probablemente 4 o 5 años, pues también tiene que bajar el déficit. Es decir, para que esto sea sostenido hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Y el dólar se va a seguir manteniendo a este precio que está hoy? Bueno, mirá, si esta era una pregunta antes de Trump, la respuesta era que sí y que es más, que no se iba a mover nada, porque hay mucha abundancia de dólares. Miren, bueno, este es un semestre que el campo está aportando agrodólares, que hacía muchos años que no ponían este semestre, la fina no se hacía. Encima viene el tema del blanqueo, que ingresaron muchos dólares por el tema del blanqueo. Y bueno, entonces la verdad que cuando uno suma todo eso, había abundancia de dólares para tirar para arriba. Más bien, la preocupación era que el dólar no se cayera mucho. Pero bueno, llegó la tormenta esta de Trump y está todo el mundo abriendo el paraguas. Entonces, así todo Argentina fue el lugar donde menos subió el dólar. Si vos mirás en la región, subió 10% en Brasil, en México subió 18%. Lógico, los mexicanos están desesperados, porque imagínate, es muy compleja para ellos la situación. Para nosotros no nos toca tanto, entonces subió 3, 4%, pasó de 15 a 15,60. Es decir, se movió bastante poco el dólar y no creo que vaya a haber mayores novedades.